Bien, a esta hora nos conectamos con nuestro canal hermano Telesur. De la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Muy buenas noches y gracias por la paciencia. Sé que han estado estos días tan arduos de trabajo aquí en la bella Ciudad de México, ustedes también apostados a las puertas de este recinto a la búsqueda de noticias. Quisiera resumir en breves palabras lo que ha sido el resultado del trabajo de estas horas y horas y horas de profunda deliberación, de ardua búsqueda de confluencia y de encuentro. Solamente podría decirles como resumen que lo volvimos a lograr en México. El pueblo de Venezuela, sus mujeres y sus hombres, los representantes de las toldas políticas, los sectores de la oposición venezolana que se denominan Plataforma Unitaria y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por el presidente Nicolás Maduro, lo volvimos a lograr. Más allá de las diferencias profundas que mantenemos y que seguramente mantendremos en el futuro, más allá de los obstáculos, de las dificultades, de los tiempos de desatamiento de pasiones que en nada tenían que ver con la convivencia política y democrática de Venezuela, muy por el contrario, todas las agresiones que nuestro pueblo ha vivido en los últimos años tiene un elemento balsámico al que recurrir en los actuales momentos y es el resultado de acuerdos tempranos de esta mesa de diálogo y negociación entre los sectores de la oposición venezolana aquí representados y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nos queda mucho camino por delante, nos queda mucho trabajo que hacer, nos quedan muchos temas que discutir, pero el día de hoy hemos demostrado en estos 4 días de arduo trabajo que nos podemos decir las cosas más duras, que podemos mantener de manera firme nuestras posiciones, que podemos establecer sin ninguna duda cuál es el planteamiento que nos acompaña y es el planteamiento del pueblo chavista de Venezuela. Pero también entender, como hemos entendido todos en esa mesa, que es toda la patria venezolana independientemente de cómo pensemos, independientemente de si votan a los candidatos de la Revolución Bolivariana, si votan a los candidatos de la oposición venezolana o si no tienen una posición política fija. Los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en México. Ustedes saben que una de las cláusulas que se establecieron en el memorándum de entendimiento que se firmó el pasado viernes 13 de agosto, aquí mismo en la Ciudad de México, contemplaba la posibilidad de que se firmaran acuerdos parciales o acuerdos tempranos. Mantenemos todavía el criterio de que nada está acordado hasta que todo está acordado, pero algo muy positivo y que hace mucho más ágil la posibilidad de conseguir acuerdos tempranos para el pueblo de Venezuela es que se contempla en las cláusulas del memorando de entendimiento que se puedan firmar estos acuerdos parciales. Y hoy debemos anunciarle a Venezuela 2 acuerdos parciales que quisiéramos rápidamente compartir con ustedes. El primero de ellos es el que se refiere a la ratificación y la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Una declaración profunda de respaldo, de respeto a la historia, al derecho que nuestra patria tiene desde los tiempos en que éramos una capitanía general al territorio de la Guayana Esequiba. Y resalta que es el Acuerdo de Ginebra de 1966 el único instrumento que los venezolanos y las venezolanas reconocemos para dirimir de manera amistosa y de forma bilateral las controversias que se presenten en materia limítrofe con la República Cooperativa de Guyana. Firmamos todos los miembros de la delegación este acuerdo
este acuerdo temprano sobre el derecho inalienable de Venezuela al territorio de la Guayana Esequiba, el rechazo a un laudo arbitral que fue completamente desmontado por el Acuerdo de Ginebra de 1966 y a las pretensiones de la República de Guyana de llevar a instancia que nosotros no reconocemos una controversia que solamente se puede resolver por el Acuerdo de Ginebra, y aquí está firmado el jefe de la delegación, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, y Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, y siguen las firmas de todos los miembros de la delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los representantes de la Plataforma Democrática. También, ayúdame aquí, Mario, gracias. También hemos firmado un acuerdo parcial. Uno de los puntos que llevamos en estos días de discusión es un punto que está contemplado en la agenda del memorando de entendimiento y se refiere a la protección de la economía de Venezuela y también la protección social del pueblo de Venezuela. Llegamos a un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Las partes designadas como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, y luego se desarrolla el correspondiente acuerdo que se refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, recupere los activos, recupere el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que no le pertenecen a nadie más, sino a cada mujer y a cada hombre de la República Bolivariana de Venezuela, y que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente utilizado, provenga de donde provenga, de las cuentas de Venezuela en el exterior, del rescate de activos de Venezuela, de recurrir a recursos que tiene, a los que tiene derecho Venezuela, que pertenecen a multilaterales, como es el caso de la figura que acaba de establecer el Fondo Monetario Internacional para la recuperación económica en la pospandemia. Todos esos recursos van para qué, principalmente van para COVID, adquirir el resto de vacunas que faltan, a pesar de que ya tenemos capacidad para tener el 70% de las vacunas que Venezuela necesita, dotación de hospitales, fortalecer los programas de alimentación que tiene Venezuela. Atención, atención al pueblo de Venezuela. ¿Con qué recursos? Con los recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela. Ustedes van a conocer en los próximos minutos, la facilitación de Noruega va a publicar los dos acuerdos, los que llegamos el día de hoy, y ustedes van a, como periodistas, se van a cansar un poco más que nosotros, porque se van a tener que quedar unos minutos más hasta que Noruega presente los documentos correspondientes, los dos acuerdos que hemos firmado. Y en efecto, este acuerdo parcial también ha sido firmado por Jorge Rodríguez Gómez, jefe de delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y Gerardo Blay, jefe de delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, y las firmas de todos los miembros de la delegación. Es muy auspicioso que nuestra primera jornada de discusión formal nos haya permitido y haya conducido a la firma de dos acuerdos de la importancia que esto tiene: la ratificación de nuestro derecho sobre el territorio de la Guayana Esequiba y también un acuerdo para la atención temprana, rápida, de necesidades que tiene Venezuela, el pueblo de Venezuela, y principalmente necesidades en este periodo de pandemia y de pospandemia. Con recursos que no tenemos que pedírselo a nadie, que no nos tiene que donar nadie, bastaría con que se nos devolviera el dinero que le pertenece a las venezolanas y a los venezolanos, o que podamos recurrir a los fondos de organismos multilaterales a los que tiene derecho la República Bolivariana de Venezuela. Así que no me queda más que agradecerle la facilitación impecable de los representantes del gobierno del Reino de Noruega, agradecer el acompañamiento, que fue un acompañamiento activo, que fue un acompañamiento en tiempo real, que no fue un saludo a la bandera, ni se sintieron pintados en la pared, sino que estuvieron allí
en las reuniones de los grupos de trabajo, en las reuniones bilaterales con los jefes de delegación, en las reuniones entre grupos para poder conciliar posiciones y llegar a este acuerdo, la representante del Reino de los Países Bajos y el representante de el gobierno de la Federación de Rusia, se los agradecemos muy especialmente. Tenemos que agradecerle nuevamente al gobierno de este bello pueblo, al gobierno de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su canciller Marcelo Ebrard, porque han puesto todas las condiciones y han puesto todas las facilidades para que nos sintamos en nuestra casa y podamos avanzar en la conversación y en la discusión. Con muchísimo gusto contestaré algunas pocas preguntas a las que hubiera lugar. Las damas primero. Okay. Disculpa. Quisiera preguntarle, ya que usted señala que uno de los acuerdos parciales es precisamente el tema económico y la recuperación de activos, mucha información que la superintendencia de sociedades en Colombia había tomado. De lo menos quisiera saber tuvimos un intercambio muy breve hace unos pocos minutos, porque hace unos pocos minutos fue que nos enteramos de la situación de lo que estaba presentándole, y le voy a decir la posición que siempre ha sido del gobierno bolivariano. Monómero es una industria que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier posición, cualquier actuación, cualquier iniciativa que haya tomado el gobierno de Duque no se puede calificar de ninguna otra manera como no sea de un robo flagrante. Y no tenga duda de que esta mesa va a ser un escenario donde nosotros traeremos ese y otros elementos de violación flagrante al ordenamiento jurídico internacional. Doctor, hablando de estos escenarios, ¿se llegó a un acuerdo de volver a México para tener más reuniones? Sí, señor. Nos vemos el viernes 27, puede ser. No, nos vemos el viernes 24, 25, 26, 27, viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 estaremos aquí en México con los otros puntos que también están establecidos ya y van a ser presentados por la facilitación de Noruega en los próximos minutos. Vamos poco a poco. El tema de las inhabilitaciones políticas y las excarcelaciones. Trabajamos los temas que habíamos anunciado ya que íbamos a trabajar principalmente. Atención social del pueblo de Venezuela y los mecanismos a través de los cuales esa atención social debía darse, y rescate y expresión del respeto de todos los habitantes de Venezuela. Pensemos como pensamos acerca de los derechos que Venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Dígame. Gracias. Estamos pensando en mecanismos audaces, en mecanismos novedosos y en diversas formas de mecanismos para que puedan fluir los recursos. Nosotros no necesitamos que nadie nos regale nada, que nadie nos done nada, no lo necesitamos. Tenemos los recursos suficientes que además le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela y que son más que suficientes para que se afiance la estabilización económica que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos meses, para que se pueda atender a la población en la pospandemia, para que se pueda terminar de vacunar. Nosotros ya estamos en condiciones, ya tenemos la vacuna y falta una pequeña cantidad para la atención de los pacientes con COVID, para la dotación de todos nuestros hospitales, para afianzar los programas de alimentación. No necesitamos pedirle un centavo absolutamente a nadie. Tenemos los recursos, y que son recursos que además le pertenecen a Venezuela y que han sido ilegalmente sustraídos a través de una figura de overcompliance, como lo llamo, de sobrecumplimiento de unos elementos que desde el punto de vista del gobierno bolivariano son ilegales, que son las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones. ¿Qué otra pregunta tenía? Ustedes van a leer el acuerdo, y en ese acuerdo hay una mención importante, algunos elementos relacionados con la pregunta que usted me acaba de hacer.
Yo debo decir que a pesar de que fue duro, a pesar de que tuvimos confrontación de ideas, como ocurre en cualquier democracia, además de que fue una expresión firme de lo que cada uno pensaba, lo pudimos hacer en un clima de empatía, lo pudimos hacer en un clima de incluso cordialidad y pudimos... Además, trabajar juntos, porque lo que se hizo en las mesas de trabajo que se organizaron durante todos estos 4 días tenía que ver con la necesidad de trabajar juntos para lograr estos 2 objetivos, 2 acuerdos que le van a ser y que le son sumamente beneficiosos al pueblo de Venezuela. ¿Qué otros puntos estarían priorizando en los próximos encuentros? Nosotros vamos a trabajar en los siguientes puntos, lo que tiene que ver con el Estado Constitucional de Derecho, que es uno, creo que es el 4º punto de la agenda del memorando de entendimiento, y vamos a profundizar aún más en lo que tiene que ver con la economía, la protección de la economía de Venezuela y la atención social del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Pasen una feliz noche. Ahí tienen las declaraciones del doctor Jorge.